Todo el compromiso de la libertad en España se tiene hoy que concentrar en las víctimas del terrorismo. Todo el compromiso. Todo el compromiso. Y todas las víctimas tienen que saber, y las familias de las víctimas, que nosotros nos vamos nunca, nunca a olvidar. Yo solamente les quiero decir a los terroristas que evidentemente se recibe con satisfacción, ¿no?, que alguien que ha estado matando tanto, diga voy a dejar de matar. Pero eso se recibe con satisfacción. Y a continuación les tenemos que transmitir que lo que estamos esperando son tres cosas. La disolución definitiva, la entrega de las armas y que le pidan perdón a las familias destrozadas por el terrorismo en España. Esas son las tres cosas que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Por supuesto, también a mi presencia una nueva que tenemos. Y por supuesto, a mi presidente también, muchísimas gracias. Muchas gracias por varias cosas, la verdad. Muchas veces gracias a ti y el apoyo de la gente joven. Con esto, que vuelva a no estar lejos, que su participación se demuestre en todas. La pregunta hay que hacerla a pocos kilómetros. Señores del Partido Socialista, ¿por qué, después de 8 años, siendo España lo mejor de Europa, soportamos el liderazgo del paro de los jóvenes en toda la Unión Europea? Pues algo han tenido que hacer mal, digo yo. ¿Por qué tenemos 30 puntos más de paro de los jóvenes en relación a la Unión Europea? A nuestro presidente regional, Pani, la verdad que las redes sociales, que hoy, como veis, es parte fundamental.